Bien, estamos con Pablo Abdala, presidente del INAO. Primero que nada, muchas gracias por su tiempo con nosotros. Gracias a ustedes por la invitación. Bien, bueno, Pablo, estamos en diciembre, cerrando el año prácticamente. ¿Qué evaluación de la gestión del INAO podemos hacer? ¿Dónde se estuvo fuerte? ¿Dónde quizá habría que reforzar un poquito más? Bueno, fue un año muy intenso, hicimos cosas muy positivas. Creo que hay que analizar lo que hicimos con relación a la emergencia que ha vivido el país y el mundo, sobre todo en el primer semestre del año, cuando tuvimos que enfrentar todos los uruguayos la ola de contagios a la que, bueno, nos vimos expuestos desde fines del año pasado y que realmente fue probablemente el momento de mayor presión y de mayor tensión que nos trajo la pandemia. Y bueno, el INAU debió enfrentar esa realidad con mucho empeño, con mucho coraje, con mucho compromiso. Ustedes imaginarán que, por supuesto, la emergencia sanitaria a todos nos genera problemas, nos ha generado daño, nos ha provocado distintos tipos de perjuicios, de traumas, de consecuencias negativas. Pero en el caso del INAU, agreguen a todo eso la circunstancia de que, bueno, la protección y la promoción de los derechos de los niños implica atender niños en residencias de 24 horas que no pueden detenerse. En nuestro caso, no era suficiente ni válido la mera circunstancia de suspender la presencialidad, como ocurrió, por ejemplo, en la educación formal. Las residencias, obviamente, tuvieron que seguir actuando, tuvieron que seguir dándole amparo a los niños, y eso implicó enormes desafíos desde el punto de vista de enfrentar la pandemia, desde el punto de vista de hacer frente a focos que se dieron en determinadas residencias, casos positivos que determinaban la salida en cuarentena de equipos enteros, de determinados hogares y la reposición de esos equipos. Todo eso sin duda fue un desafío muy grande, pero creo que, repito, con el compromiso y la vocación de los trabajadores fundamentalmente se pudo resolver con éxito. Bien, mencionaba recién con respecto a los derechos del niño en noviembre, ahora se llevó a cabo una edición más de los derechos del niño. Analizando este tema, ¿qué derechos quizás sean los que estén más vulnerables o cuáles hay que proteger un poco más quizás actualmente? Bueno, yo creo que también en la misma perspectiva de proteger y promover, el Día de los Derechos del Niño tiene que ver con todo eso. Y en ese sentido hemos avanzado en este año 2021 que se va. Yo alcancé a mencionar los aspectos vinculados con la emergencia y los aspectos vinculados con la protección, esencialmente, todo lo que la pandemia determinó que debiéramos hacer para asegurar el amparo y la protección. Sin perjuicio de eso, avanzamos en la promoción. ¿En qué avanzamos? Bueno, y eso tiene que ver con los derechos de niños y adolescentes, en mejorar la respuesta en lo que se vincula con el desarrollo socioeducativo, con la promoción de los niños y los adolescentes. Eso tiene que ver con todos los centros de tiempo parcial, ya no con las residencias de 24 horas, con los centros de primera infancia, con los centros CAIF, los clubes de niños, los centros juveniles. En ese sentido hubo avances, es decir, no solo consolidamos lo que ya venía planteado desde el pasado o estaba vigente en el momento que nosotros empezamos, sino que incorporamos nuevos dispositivos. Abrimos varios centros juveniles nuevos. La respuesta a la adolescencia tiene una relativa debilidad en el Uruguay, o más bien una debilidad importante, sobre todo si la comparamos con la respuesta que damos desde el Estado a la primera infancia. Y en ese sentido, varios proyectos vinculados con la adolescencia se han podido concretar, tanto en cuanto a centros diurnos, centros juveniles, que van a atender a adolescentes a contraturno y que les van a dar apoyo socioeducativo, como asimismo en distintas experiencias vinculadas con lo que a los adolescentes más les preocupa, y no solo les preocupa, sino que necesitan, que es lo que tiene que ver con la continuidad educativa o con alternativas educativas a la educación formal cuando hay deserción, y por otro lado, las alternativas y las oportunidades de primera experiencia laboral. Y en ese sentido creo que a pesar de la pandemia y a pesar de atender la emergencia, pudimos avanzar y dar pasos firmes, que los podría detallar sin ningún inconveniente, con relación a estos aspectos. Y en ese sentido creo que tenemos al cabo del año un INAU que ha avanzado y creo que está más presente en el territorio y que por lo tanto ofrece más posibilidades a quienes lo necesitan. Por supuesto, no es del todo suficiente esto. Siempre las demandas se multiplican y los desafíos se vuelven más complejos y el Estado da respuestas que van muchas veces corriendo detrás de esos desafíos y esas demandas sociales que aumentan. Hablemos de esos desafíos justamente, ya que empezamos un nuevo año. ¿Cuáles son las metas o los propósitos de cara al próximo año? Como ustedes saben, el Poder Ejecutivo, el Gobierno Nacional, y cuando digo el Gobierno Nacional digo naturalmente, fue una idea que el Presidente de la República hizo pública en determinado momento y que a partir de allí desencadenó un proceso que creo que a esta altura todos estamos inmersos en él en cuanto a
el desarrollo y el refuerzo de la atención y de la inversión en primera infancia. Fue la propuesta de más recursos al Parlamento en la rendición de cuentas, fue aprobada en el Parlamento por todos los partidos y ahora estamos con el Ministerio de Desarrollo Social, con la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, pero también con ACE y también con la ANEP, ejecutando o trabajando en la ejecución presupuestal a partir del año que viene de esos recursos que van a implicar, con relación al Ministerio de Desarrollo Social, avanzar en determinadas prestaciones y en determinadas respuestas que el ministro Lema ha identificado muy claramente, y en el caso nuestro, en la ampliación del Plan CAIF. Estamos trabajando a los efectos de poder ampliar la cobertura. El Plan CAIF es una maravilla que hemos construido en el Uruguay todos juntos, entre todos los partidos. Empezó en el año 1988, en el primer gobierno democrático que presidió el doctor Sanguinetti, y al cabo o a lo largo de los sucesivos gobiernos democráticos ha venido creciendo y ha desarrollado un proceso acumulativo muy importante en cuanto a extender la atención de niños de 0 a 3 y con ellos la atención de sus familias, porque el CAIF tiene esa maravilla que es el anclaje territorial, es decir, es la atención del niño y a partir de allí el seguimiento de su situación en su casa, la mejora o el desarrollo del propio núcleo familiar y por esa vía de la comunidad entera. Y aspiramos, por lo tanto, en los próximos 3 ejercicios, con esta dotación, este refuerzo presupuestal que ha dispuesto el Poder Ejecutivo, ampliar la cobertura. El Plan CAIF y los demás centros de primera infancia que no son estrictamente CAIF atendieron en el año 2020 a 64.000 niños de 0 a 3. Con estos recursos nosotros aspiramos al cabo de este periodo de gobierno a ampliar esa cobertura en un 20%. Ojalá lo logremos, es un enorme desafío. Los recursos los tenemos, depende de nosotros y depende de que seamos capaces de ejecutar esos recursos con la mayor eficiencia y con el mayor acierto. Bien, Pablo, ¿qué le parece? ¿Cómo desde la sociedad podemos también ayudar o sumar con el INAU para justamente contemplar y estar con cuidado en cuanto a los derechos de los niños, ¿no? Garantizar que los derechos se cumplan, de que estén cuidados desde todos lados? Es muy interesante la pregunta porque yo creo que sin duda los derechos de los niños y su eventual y su frecuente vulneración y vulnerabilidad demanda de una respuesta que no puede quedar liberada solo al INAU. Porque los desafíos son muy complejos y porque además poder dar respuestas satisfactorias implica una articulación muy aceitada entre los organismos que tenemos competencia en esa materia. En ese sentido se han dado avances interesantes en cuanto al trabajo interinstitucional, que por supuesto no empieza ahora, naturalmente que en las anteriores administraciones hubo avances en ese sentido, pero en esta etapa y en este año 2021, de cara al 2022, ya que me lo preguntás, logramos algo muy importante que fue la constitución de los consejos consultivos departamentales. Se crearon o se recrearon, se reformularon en la ley de presupuesto del año pasado, se instalaron en este año 2021 y esto implica un ámbito departamental en cada uno de los 19 departamentos coordinado por el INAU, del que participan el MIDES, el Poder Judicial, la ANEP, el Ministerio de Salud Pública, la Fiscalía. No solo para articular todos juntos en cuanto al desarrollo de las políticas de infancia, sino también para atender la cotidianeidad, para dar respuestas a los problemas que enfrentamos todos los días. ¿Con eso alcanza? No. Por supuesto que necesitamos involucrar a la sociedad civil sin duda. INAU tiene una larguísima historia, muy rica y muy exitosa, de trabajo conjunto con las organizaciones sociales. Detrás de cada uno de estos proyectos o de la enorme mayoría de cada CAIF, de cada club de niños, hay una organización social que tiene un entendimiento y un convenio con INAU y que desarrolla la tarea. Pero hay que involucrar a la sociedad en sentido amplio, no solo la sociedad organizada, también la sociedad que componemos todos individualmente, todos los uruguayos y todas las uruguayas. ¿En qué temas? Hablando de los temas de los niños y de la niñez, denunciando cuando se advierte que hay una vulneración de derechos, porque hay una situación de violencia en algún lugar, o porque hay un indicio de abuso sexual o de explotación sexual. Ahí necesitamos de la colaboración de la población, como se suele decir. Creo que todos los uruguayos y las uruguayas de buena voluntad, que somos todos o somos la enorme mayoría, tenemos en ese sentido que tener mucha conciencia de que el país y la sociedad se juega muchísimo en esta etapa de la vida y en lo que hagamos o dejemos de hacer con nuestros niños y con nuestros adolescentes. Una sociedad como un todo, ¿no? Todos contemplando y procurando el bienestar de los niños.
Exactamente, exactamente. Lo mencionábamos también hace un ratito sobre el convenio que aprobó la Corporación Gastronómica de Punta del Este para dar posibilidades de trabajo a los jóvenes del INAO. Cuéntenos un poquito más sobre esto. Exacto. Eso tiene que ver con lo que yo mencionaba antes en cuanto a los avances que concretamos en el 2021 en lo que tiene que ver con mejorar las respuestas a niños y adolescentes. En este caso, con los adolescentes tenemos un enorme desafío. Los adolescentes, sobre todo los que están institucionalizados, representan historias de vínculos con el Estado porque hubo un fracaso anterior o concomitante en cuanto a la vinculación con su familia biológica, con su familia de origen y en cuanto a las alternativas de revinculación familiar. Pasa mucho con adolescentes que, bueno, que por alguna razón vieron roto el vínculo con su familia original y que después por alguna otra razón no pudimos avanzar o no fuimos capaces o no tuvimos éxito en cuanto a su revinculación familiar y en cuanto a poder haber concretado con ellos un proceso de adopción exitoso. Entonces permanecen en el INAU, crecen en el INAU y cumplen la mayoría de edad en el INAU. Para que ellos puedan, por lo tanto, encontrar su lugar en la vida, reinsertarse socialmente, poder construir su autonomía progresiva, bueno, tenemos que trabajar sobre todo en dos planos, que son el de la educación y el del trabajo. Normalmente se trata de adolescentes, muchas veces, y eso es la parte virtuosa y positiva, que mantienen su trayectoria educativa, que no rompen con el sistema educativo formal, y eso es saludable. Pero muchas veces ocurre lo contrario, es decir, se interrumpe la relación con la educación formal, se discontinúa la asistencia al sistema educativo, y en función de eso hay que buscar alternativas. Alternativas a través de la educación no formal, alternativas a través de los planes que tenemos con la UTU, por ejemplo, de formación profesional básica o de emprendedurismo. Firmamos un convenio de emprendedurismo este mismo año. Y en materia laboral hay que generar instancias para acercarlos al mercado de trabajo, para que puedan tener su primera experiencia, para que puedan aprender un oficio desarrollando una pasantía en el Estado o en la actividad privada. Y en ese sentido ha habido avances. Hemos firmado nuevos convenios con distintos gobiernos departamentales con los que no teníamos convenio. Hemos firmado convenios con otras instituciones públicas, con instituciones privadas. El lunes que viene, tiene que ver con lo que tú me preguntabas, firmamos con la Corporación Gastronómica de Punta del Este. Esto nos va a permitir, por la vía de la exoneración de una tasa insignificante, por la cual INAU recauda muy poco dinero, estamos hablando de una tasa que tiene un valor de 1.000 pesos por año, la Corporación Gastronómica y sus 100 integrantes y empresas asociadas, bueno, van a obtener ese beneficio relativo y a cambio de eso le van a asegurar al INAU 20 puestos de trabajo permanentes para adolescentes institucionalizados. Yo creo que son soluciones inteligentes, ingeniosas, necesarias, que van en el sentido de lo que yo recién decía. Terminamos de firmar con el Ministerio de Trabajo hace pocos días, en el marco de la nueva Ley de Promoción del Trabajo y del Trabajo Juvenil en particular, un convenio muy auspicioso para INAU, en función del cual, de acuerdo a los mecanismos que la propia ley establece, el Poder Ejecutivo y el Ministerio de Trabajo declara al INAU y a los adolescentes vinculados al INAU como población protegida o preferida, así dice la ley, y esto que implica que en el marco de la Ley de Empleo Juvenil, los subsidios que otorga el Estado a las empresas que contratan jóvenes por la Ley de Empleo Juvenil se van a ver acrecentados cuando se trate de adolescentes vinculados al INAU. Y allí los subsidios, por lo tanto, de los salarios que esas empresas van a pagar, van a llegar a 60 y 80% según se trate de adolescentes mujeres o adolescentes varones, cuando se trate de jóvenes vinculados a nuestra institución. Estamos hablando de subsidios que pueden llegar a superar los 28.000 pesos por mes. O sea, es una renuncia fiscal muy importante y nosotros tenemos mucha expectativa de que por esa vía muchos de nuestros adolescentes y de nuestros jóvenes puedan tener esa inserción laboral tan necesaria. ¿Existen instancias donde se pueda comunicar o saber la opinión o la experiencia que está teniendo el joven en el trabajo o sus necesidades? ¿Existen esas instancias de poder escucharlo? Sí, por supuesto que sí. La participación es un derecho esencial, el derecho a ser oídos, el derecho a la autodeterminación. Se ha roto aquel viejo paradigma de que, asociado a la capacidad jurídica, la opinión de los jóvenes vale cuando tienen 18 años porque ahí son capaces jurídicamente. No, eso no existe más. En la medida en que puedan expresarse y manifestarse desde la más temprana hora, de acuerdo a la legislación internacional y al Código de la Niñez, los niños tienen derecho a ser escuchados, a ser oídos y a que su opinión sea y conocer sus necesidades y que su opinión sea tenida en cuenta. Eso ocurre desde un proceso de adopción
hasta instancias de estas características vinculadas con lo que en definitiva se hace o se deja de ser con relación a su propia suerte y a su propia condición. Hay una instancia muy interesante, que por supuesto no la inventamos nosotros, viene del periodo anterior, yo tuve oportunidad de votarla como legislador, que es el Consejo Asesor Consultivo. El Consejo Asesor Consultivo es un órgano representativo de los adolescentes, integrado por adolescentes menores de 18 años, que son elegidos por sus pares, son elegidos por adolescentes, pero también por niños que quieran votar, votan en circunscripciones departamentales y se conforma un órgano nacional con delegados de los 19 departamentos, que es un órgano verdaderamente asesor. ¿Y por qué es asesor? Porque se reúne regularmente con el directorio del INAU, hace planteos, hace llegar inquietudes en materia de todos estos temas que hemos estado trabajando. Recientemente, por ejemplo, tuvimos dos reuniones bien, o una reunión por dos temas muy importantes, muy bien trabajados por ellos, que son la prevención de las violencias contra los niños y todo el tema bien complejo de la salud mental. ¿Y ellos qué plantean? Bueno, y hacen planteos que yo creo que son bien interesantes incluso para derribar prejuicios, porque yo he recibido de parte de los integrantes del CAC planteos con una dosis de profundidad, de madurez y de seriedad fácilmente equiparables a los que eventualmente podemos recibir de los propios equipos técnicos del INAU. Y esto no va en desmedro de los equipos técnicos del INAU, que son muy buenos. Lo digo porque realmente adolescentes comprometidos y compenetrados con la causa de los adolescentes, que bueno, que esas son las bondades de la democracia. Estamos hablando de adolescentes que cuando tuvieron la oportunidad, porque se generó el espacio, de postularse y de convencer a otros para que los votaran, es porque realmente estaban movidos por el deseo de hacer cosas. Y después se ven los resultados. Cuando llega el momento de la gestión, creo que ha sido un enorme acierto que lo tenemos que potenciar, la creación del CAC y de todos los planes vinculados con la participación de los niños y de los adolescentes. Bien, bueno, cambiando de tema, por último, el viernes pasado hubo una serie también de reclamos del Sindicato Único de Trabajadores del INAU. Bueno, según sostenían, era en defensa de los servicios de 24 horas del sistema de protección en general, por ingreso de personal, mejoras edilicias, estabilidad laboral, mejoras de condiciones de trabajo. ¿En qué está este tema? ¿Se pudo dialogar? Siempre se dialoga. Tenemos una relación muy, muy positiva, muy franca, muy madura con el sindicato. A lo largo de este año y medio de gestión, hasta ahora no hemos tenido conflictos, sí, eventualmente manifestaciones legítimas y democráticas como la del viernes pasado, que derivó en una reunión en torno a esta misma mesa donde se nos intercambiamos documentos y generamos ya un espacio nuevo o adicional a todos los espacios bipartitos que ya tenemos, específicamente para abordar todo lo vinculado a las residencias de 24 horas. Ellos plantearon una inquietud que les asiste razón en ella, que es la necesidad de incorporar nuevos recursos humanos, y como ellos saben, porque lo estamos haciendo juntos, ya hemos realizado llamados en los 19 departamentos del país para incorporar educadores, asistentes sociales y psicólogos, y en ese sentido ya hay un tribunal que está trabajando, que integra el propio sindicato para procesar esos ingresos, que se van a concretar en los primeros meses del año que viene. Nos manifestaron alguna preocupación vinculada con problemas en cuanto a la logística en el abastecimiento de determinados productos en determinadas residencias, pero quedó absolutamente claro que no es un problema estructural. Incluso yo les entregué en esa misma instancia un informe de la inspección interna del INAU que relevó todos los centros 24 horas de Montevideo, y recibimos informes de los 18 direcciones departamentales del interior, donde queda claro que el nivel de abastecimiento y de aprovisionamiento de alimentos, de productos de higiene, de vestimenta, es satisfactorio. Claro, en un organismo de la dimensión del nuestro, pensemos en que entre las residencias que se gestionan por administración directa de INAU y las que se gestionan por convenio, estamos hablando de más de 140 centros 24 horas, acontecen situaciones. Desde luego que en determinado momento puede haber un problema con un determinado producto, duplicamos el valor de la caja chica para atender esas situaciones rápidamente, para que a los niños no les falte nada. El sindicato es consciente de eso. Sin embargo, por las dudas, lo documentamos y entregamos un documento a esos efectos. Sin perjuicio de lo cual, convinimos en generar un ámbito, ¿para qué? Para dar alertas tempranas. Cuando en determinada residencia u hogar, en un barrio de Montevideo o en un departamento del interior, hay un problema específico, bueno, que allí se pueda dar la alerta, se pueda actuar y se pueda resolver. Y así vamos a seguir. En definitiva, de eso se trata. Yo apuesto mucho al diálogo, al intercambio,
Y sobre todo con, lo decíamos hoy, ¿no? La necesidad de, digamos, de la interinstitucionalidad y de la complementación. Yo siempre he dicho que uno de los principales activos, si no el más importante con el que me he encontrado en el INAU, es su gente, son sus trabajadores, porque aquí hay un sentido de mística, de misión, que tiene que ver con una historia que tiene más de 80 años en cuanto a la atención de niños y de adolescentes. Y los educadores, los que están en la atención directa sobre todo, ¿no? El educador, el psicólogo, el asistente social, que va todos los días al centro, que está en contacto con los chicos, bueno, realiza una labor que es absolutamente intransferible y que creo que demuestra ese grado de compromiso y de vocación que obviamente es el argumento principal que se puede encontrar en esta institución. Pablo Abdala, presidente del INAU, muchísimas gracias por su tiempo con nosotros, ha sido un gusto, seguimos conversando. A las órdenes y muchas gracias por la visita.